Hola, hola amigos y amigas de RBC Televisión. Nos reencontramos en Yo Acuso, en un programa especial porque vamos a conversar toda la media hora con Álvaro Vargas Llosa, quien ha ingresado en la campaña electoral de este año. Álvaro, mucho gusto de tenerte aquí en ¿Qué Yo tal? Acuso. ¿Cómo estás, Alessandro? Encantado de estar contigo. Bueno, cuéntanos un poco el impulso que te lleva a llegar a la campaña electoral. Muchos no lo esperaban y apareciste. Sí, yo aparecí porque, digamos, me motivó lo que estaba en juego, ¿no? Yo sentí que después de la primera vuelta el país entró en una disyuntiva absolutamente terrible, ¿no? Había una posibilidad real, todavía la hay, pero yo espero que no se concrete, de que la gente que destruyó el Perú en los años 90 volviera al poder con un agravante, y es que volviera mandatada por el pueblo peruano, ¿no? Legitimada por las urnas, lo que significaría abrirles a ellos las puertas, digamos, de la más absoluta impunidad y dificultar muchísimo la tarea de quienes en ese momento luchamos por volver a la democracia, porque entonces teníamos por lo menos la legitimidad de estar luchando contra una dictadura. Pero si una dictadura regresa mandatada por los votos del pueblo, quienes estamos en la oposición, digamos, tenemos una mucha mayor dificultad para cuestionar esa legitimidad. Entonces eso sí que abriría las puertas a cualquier cosa, ¿no? Ahora, el argumento principal que sostienen los que apoyan a Keiko es el asunto de la economía, del modelo económico. Y ahí quizá tu posición puede estar, tú nos aclararás ahora, un poco más cercana a esas grandes líneas que a las que por lo menos planteaba Ollanta hasta antes de la primera vuelta. ¿Es ese un punto, el punto más importante, y es cierto lo que yo te planteo, que quizás está más cercano económicamente? Mira, realmente no. Si tú analizas los años 90, es verdad que hubo dos o tres cosas que había que hacer y que yo creo que habría hecho casi cualquiera que hubiera llegado al poder en ese momento. Parar la inflación. Uh-huh. Había que parar la inflación. La hiperinflación es una bomba atómica cotidiana sobre la economía de la gente y sobre todo la gente más pobre. Los ricos siempre tienen manera de defenderse de la inflación. Entonces había que pararla, ¿no es cierto? Y evidentemente había también que enderezar una economía que Alan García nos había dejado en un estado, digamos, cataléptico, ¿no? Pero vamos a ver, al final el fujimorismo, ¿qué cosa nos legó? Nos legó una década de crecimiento muy bajo. Los primeros dos o tres años hay un cierto crecimiento, la segunda mitad de la década el crecimiento es nulo y el promedio de la década es tres veces menos que la década democrática. De modo que es un mito absoluto que hubo una década de prosperidad económica. No solamente eso, las cifras de pobreza crecieron en esa década. La situación del empleo ya sabemos cuál fue, es decir, justamente todavía una década después hay muchísimos reclamos porque la gente que sale de los puestos que ocupaba no es reenganchada por el mercado, digamos, en la empresa privada, que se supone que es la idea básica de una reforma de transferencia de responsabilidades del Estado a de la economía. La informalidad en muchos casos. Claro, ¿no? Así es. Entonces, esa década, digamos, tiene muchos mitos. Ahora, mi posición es que nosotros tenemos que hacer dos o tres cosas. Una reforma del Estado muy importante. Hoy día tenemos un Estado que es absolutamente ineficiente, corrupto. La mejor demostración de lo que es el Estado peruano es lo que pasa en Pisco. Varios años después del terremoto todavía no ha sido reconstruido Pisco. Y yo creo que la reforma del Estado no la van a hacer quienes pertenecieron a esa mafia, porque si algo hizo esa mafia es apoderarse del Estado, convertirlo en un Estado aún más corrupto, mucho más corrupto de lo que era, y además usarlo en beneficio propio. En segundo lugar, creo que hay que hacer algo importante con este modelo, que es ampliarlo para que mucha gente que se siente excluida pueda hacer lo suyo. Si tú tienes a la tercera parte, quizá un poco más del país, sintiendo que este modelo es ancho y ajeno, para usar la frase de Ciro Alegría, que no le pertenece, tú no solamente estás cometiendo una tremenda injusticia, además estás incubando una especie de zozobra perpetua, porque vas a tener cada cinco años caudillos iluminados cuestionando la legitimidad del modelo. Pero entonces podríamos aceptar que el Estado, de alguna manera, tiene que estar más presente, y eso implica que en algunos campos, como salud, educación, por ejemplo, va a tener una presencia mayor.
Si tú haces una reforma del Estado, no hay ninguna razón por la cual eso no pueda ser, digamos, beneficioso para el país. Tú tienes hoy día un presupuesto nacional de 30 y pico mil millones de dólares. Sí. Es una Bolivia y media. Es decir, es un presupuesto enorme. Y no solamente el actual gobierno no es capaz de gastar eso eficientemente, sino que además necesita más dinero y por eso tenemos déficit fiscal. Entonces, si tú haces una reforma del Estado, como la que ayer planteaba Ollanta Humala, que desde luego no es fácil hacer, es muy complicado mover a ese mastodonte burocrático, pero si haces una reforma inteligente y tú puedes usar ese dinero de una manera mucho más eficaz, yo no veo por qué los 4 o 5 programas sociales que él está planteando no se puedan financiar y además puedan ayudar no solo a atenuar la pobreza, sino, repito, a que la gente sienta que esto también la beneficia a ella. Si no haces una reforma del Estado, si no paras la corrupción cuantiosa que hay, el modelo no va a funcionar. Bien, hay otro tema que en las últimas semanas ha estado en debate y va a persistir el debate de seguro, ¿no? Es la participación de los medios de comunicación en la campaña electoral, ¿no? Desde fuera nos ven, les llama mucho la atención cómo toman partido, manipulan los medios de comunicación en el país. Hoy día en la mañana hemos visto los noticieros y en todos los noticieros, ¿no?, hay una orquesta que dice que Keiko Fujimori ganó el debate. ¿Qué sensación te da a ti esto? Tú también eres periodista. ¿Cómo no? Yo creo que es una de las, zonas más tenebrosas, más oscuras de este proceso electoral, los medios de comunicación. Yo recuerdo muy bien el año 2000, los que estábamos peleando en las calles por la democracia, que sentíamos, digamos, que los medios de comunicación habían tocado fondo desde el punto de vista moral, ¿no?, ético. El digamos, periodismo peruano, con excepciones notables que todos recordamos muy bien, probablemente nunca fue más vil, más corrompido, más canallesco. Y yo pensé, y muchos entonces pensamos, que nunca más en la historia del Perú podría producirse algo semejante. Y sin embargo, yo creo pero que los esto, reflejos del fujimontesinismo en toda la década quedaron, ¿no? Claro, en medios este de fue el gran problema, ¿no? No desfujimorizar el país, ¿no? Nosotros permitimos que se reciclaran todos los personajes que habían ocupado puestos importantes, muchos de ellos visibles, algunos detrás de cámaras. Pero ahí están ahí todos ahora, Mónica Delta, Luca, tú le dijiste monigotes y se cumpliendo exactamente el mismo papel que cumplían entonces, pero con un agravante, repito, y es que de algún modo legitimados por la democracia, que es lo que es más grave, ¿no? Nuestros empresarios que contratan estos personajes, les permiten reciclarse y presentarse ahora como periodistas democráticos, tienen una enorme responsabilidad en lo que está pasando. Lo que está haciendo el Grupo El Comercio, el Grupo de Prensa, Canal 2, quizás son los tres casos más notorios. Es apuñalar a la democracia por la espalda, a mi modo de ver. Bien, amigos, vamos a hacer la primera pausa del día de hoy aquí en Yo Acuso y retornamos para seguir conversando con Álvaro Vargas Llosa acerca de Ollanta y de Keiko Fujimori. Porque su padre hizo muchas violaciones a derechos humanos y ella no fue la hija de papá, sino que fue la primera dama. Además de todo eso, la gente con la que está ella ahora es la misma gente con la que estuvo su padre, por eso no hay. Amigos y amigas, continuamos aquí en RBC Televisión y les agradecemos los correos que vienen llegando al mail yoacusoperu@gmail.com, los comentarios, sugerencias, en fin, que nos alimentan en estas semanas. Seguimos conversando con Álvaro Vargas Llosa y en la última parte del bloque anterior quedó pendiente algo más acerca de los medios de comunicación y qué se podría hacer para tener de ahora en adelante, en estos años que vienen, unos medios de comunicación más equilibrados y que realmente puedan estar al servicio público, sin necesidad de opacar o anular los intereses legítimos de empresas privadas, pero que la orientación pueda ser algo más equilibrado, que refleje la realidad social nacional. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Bien, lo primero, Alessandro, es que hay que repetir una y mil veces. Ollanta ha sido categórico y claro, él va a respetar la propiedad de los medios, incluso de medios que hoy día están al servicio de la mafia y que han decidido, digamos, traicionar a la democracia, porque eso es lo que corresponde a un demócrata. Ahora, todos aspiramos a que el escenario sea muy distinto después del 6 de junio. Es decir, no solamente a que toda esta gente reflexione, haga un, digamos, esfuerzo de contrición,
sino que además haya medios, el correo, claro, los grupos, digamos, el grupo Comercio, el grupo del Canal 2 y el grupo de Prensa, que son, no son los únicos, pero sí quizás los peores, ¿no? Uh-huh. Además de un acto de contrición, yo creo que hace falta algo más importante, y es que empecemos a adecentar la prensa a través de los mecanismos, digamos, que la democracia permite, que son muchísimos, ¿no es cierto? Yo creo además que una cosa importante que debería ocurrir es despolitizar los medios públicos. La costumbre en nuestro país ha sido Canal siempre, 7, siempre ha sido la costumbre en nuestro te país. Te cortan en la señal y te ponen un discurso de Alan García. Yo creo que es, hay que empezar, digamos, a predicar con el ejemplo. Si Ollanta logra que los medios públicos se conviertan en medios verdaderamente despolitizados, van a ganar tanta credibilidad que al final no va a quedar más remedio para los medios privados que empezar a competir, digamos, con un mínimo de respeto por la verdad. Ahora, lo que dicen es, bueno, a los medios no nos pidan objetividad, usted puede dejar de comprar el periódico, cambiar de canal, pero como que las cosas tienen un límite, ¿no? No, a ver, justificar la inmoralidad con el argumento de la propiedad al final es quedarse sin moral y sin propiedad. Es decir, eso es absolutamente absurdo, ¿no? Yo voy a mentir descaradamente, voy a enlodar a un candidato, voy a organizar campañas de odio y de infamia porque yo soy el dueño de mi canal. No. En los países donde funciona la democracia relativamente bien, lo que los medios hacen es tomar partido en sus páginas editoriales o con sus periodistas de opinión, pero mantener, digamos, por lo menos una apariencia de neutralidad y objetividad a la hora de informar. Es decir, por lo menos tener más respeto por la verdad que por tu parcialización. Aquí no está pasando eso. Aquí las páginas de información y los canales se han convertido, además, los noticieros, es decir, los informativos en la televisión, en instrumentos políticos, ni siquiera de una idea, que sería relativamente respetable, sino de una mafia. Esto es lo que es más tremendo. ¿Tú has visto alguna vez en los canales que están controlando ellos, o en los periódicos que ellos controlan, o en las radios que están bajo su poder, has visto alguna vez hacer un poquito de memoria sobre lo que fueron, los actos de corrupción y de violación de derechos humanos en los años 90? Y ejercen una violencia evidente, ¿no? O sea, claro, la violencia no solo es tirar la piedra o tirar el huevo. Desde las páginas de correo y de tantos otros medios hay llamados y desprecio por temas étnicos, raciales que parecían superados. Claro, ¿no? Es uno de los aspectos más, para mí, repugnantes de la campaña, ¿no? En un país tan complejo culturalmente como el nuestro, el racismo es doblemente criminal, me parece a mí, ¿no? No solamente porque lo es siempre y en cualquier sociedad, sino porque además en una sociedad como la nuestra es una manera de incendiar la pradera, ¿no? Yo creo que esto es uno de los aspectos más terribles. En las redes sociales se ha visto eso de una manera, a mi modo de ver, infame, ¿no? Ayer, justamente, o anteayer, ¿no? El domingo, en uno de los programas de televisión de Canal 7, previos al debate, un importante académico de Harvard que está en el Perú, Levinsky, así es, le decía al grupo El Comercio, desde su autoridad, porque él no está aquí en esta pelea, digamos, no es parte de esta bronca entre peruanos, ¿cierto? Él es un académico americano que ha venido aquí a hacer un trabajo, y le decía al grupo El Comercio, uno tiene, digamos, que apelar a la prensa extranjera hoy día para enterarse de lo que está pasando aquí. Y eso me parece una acusación tremenda. Sí, a los niveles que hemos llegado, no pensábamos que se podían repetir en menos de una década. Interesante lo de los medios de comunicación y la alternativa y propuestas que van hacia adelante. Ahora queremos conversar un poco acerca de los candidatos, Álvaro. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿cuándo conociste a Ollanta? ¿Antes del 2006? ¿Antes del 2006? Sí, yo lo conocí el 2000, es decir, el 2000, no sé si fue exactamente el 2000 o 2001, me parece que fue a fines del 2000, después del levantamiento, levantamiento que por supuesto... ¿Cuál fue la primera impresión que tú tuviste cuando te enteraste que un comandante... Lo celebramos todo. Se levantó ese 30 de octubre. Y lo celebramos todos los demócratas, eso estábamos pidiendo. Claro, porque lo que se dice es... extemporáneo y aparte, claro, y la otra lo de la infamia, ¿no? Es una infamia absoluta. Y todo el mundo, yo me acuerdo en esa época, decía, ¿cuándo se levanta nadie? ¿Por qué no se levanta nadie? ¿Qué pasa todos con los decíamos militares? Lo mismo. Exacto. Todos decíamos lo mismo. Es decir, si el gesto que tuvo, y más que gesto, ¿no es cierto?, el acto de gran coraje que tuvo Salinas Cedó en su momento, claro, hubiera sido repetido después, probablemente esa década infausta no habría durado una década, habría durado muchísimo menos. No, ese levantamiento no solo fue legítimo, sino que fue aplaudido por todos los demócratas. Y el que diga que no, me parece que está cometiendo, digamos... Rospigliosi lo celebró, ahí está su columna en Caretas. Rospigliosi y todos los que estábamos luchando por la democracia lo celebramos. Era lo que esperábamos de nuestros soldados. La Constitución los obliga a eso. Uh-huh. El derecho de insurgencia, es decir, no es una, digamos, posibilidad académica. Implica que cuando
el que gobierna viola la ley, violenta la Constitución. Hay gente que está ahí cuya función es precisamente devolver las cosas a su sitio. ¿Y cuándo lo conociste en persona? Muy poco después, cuando él, digamos, en fin, depone las armas, se quiere vincular, trata de vincularse a lo que se llamaba, pues, la resistencia democrática. ¿Recuerdas tú que Toledo, digamos, era el líder de Perú Posible, pero realmente era el líder de algo más amplio, que era la resistencia democrática, y por eso gente independiente como yo estaba ahí? Y él se trata de vincular. Pero no se sumó a ese proceso. Bueno, él intentó. Y me usó a mí un poco como vehículo, me contactó a mí para acercarse a Alejandro Toledo. Y yo lo recibí con mi esposa Susana, vino él con Nadine y lo recibimos en el Hotel César, que era en ese momento era un poco el cuartel general. Sí, claro. Así es. Y lo recibí y tuvimos una conversación en la que me quedó clarísimo que él quería vincularse al proceso democrático. Creo que fue un error de los demócratas en ese momento no acogerlo mejor. No sé por qué, si por simplemente porque se les pasó, uh-huh. A lo mejor por desconfianza, sí, o celos, esas cosas que ocurren en la vida política, no terminó de vincularse a nosotros. Entonces luego se fue por su vía y organizó su partido. Pero yo tuve un vínculo, digamos, en ese momento, que además tenía un cierto antecedente, porque uno de sus hermanos fue compañero mío en el colegio, en el Franco Peruano. Ya sabes tú que él tuvo dos hermanos, Antauro era mayor, yo no lo recuerdo bien, Antauro era de otra promoción, pero Alexis, le decíamos Pachacute, que era amigo mío, era parte de mi promoción, y a él sí lo recordaba muy bien. Bueno, yo y el antecedente anterior, que es que el papá de Humala y tu papá estuvieron en Cahuide. Claro, que eso está en el pez en el agua, efectivamente. Eso es mucho. Y bueno, y la impresión que te dio fue esa. ¿Y después cuánto tiempo posteriormente a eso lo viste? Después hablamos por teléfono dos o tres veces y luego ya no volví a saber de él, digamos, en lo personal hasta el inicio de la segunda vuelta. Sin embargo, sí supe antes de, digamos, iniciada la primera vuelta, que él contactó, no puedo dar nombres, lógicamente, sería una infidencia y no viene al caso, pero que contactó a gente, digamos, si quieres, cercana a nosotros, muy cercana a nosotros, a la que él quería incorporar a su proyecto. Lo cual es interesante que se sepa hoy, porque esto no fue en la segunda vuelta para ganarle a Fujimori, fue antes de la primera vuelta, cuando estaba construyendo, digamos, su nuevo proyecto político muy diferenciado del 2006, ¿no? Perfecto, Álvaro. Entonces, vamos a conversar más acerca de Ollanta y también de Keiko en la última parte de Yo Acuso aquí en RBC Televisión. Volvemos en unos instantes. No a Keiko, porque ¿por es la corrupción? Es iluso pensar que una mafia estructurada durante 10 años se pudo acabar solamente con dos procuradurías anticorrupción. El informe anticorrupción calcula que han sido 1.300 cabezas corruptas en el aparato estatal, de las cuales solo por presupuesto han podido ser judicializadas 278. 78 presos, 200 en proceso de ser juzgados. 1.000 se quedaron esperando volver a poner el andamiaje en funcionamiento. Y ahí está Keiko, porque Keiko dice que ya es el fujimorismo, y el fujimorismo no es una ideología, es un método. Utilizan la corrupción, el autoritarismo, la violación de los derechos humanos para gobernar. Eso yo no quiero para los niños que vienen detrás de mí. Por eso no a Keiko. Por Ollanta Humala, porque considero que dar mi voto en blanco es avalar la corrupción. Amigos y amigas de RBC Televisión, continuamos en el programa del día de hoy conversando con Álvaro Vargas Llosa acerca del contexto electoral y de Ollanta y de Keiko. Y nos habíamos quedado en un poco la historia de Ollanta y cómo él viene evolucionando en los últimos años, en contraposición a la imagen que se pretende crear de que sigue siendo algo así como el chavismo reflejado en el Perú. Bueno, Álvaro, nos habías contado que habías tenido contacto con él al inicio, en el año 2000, posteriormente algunas relaciones. Y en esta última etapa, ¿cuándo es que conversan, tú te acercas y decides aparecer? Al comienzo de la segunda vuelta, inmediatamente después, ¿no? ¿Tú estuviste acá en la primera vuelta? Yo voto en Washington, porque vivo en Washington. Entonces, lo que hice fue, dije, me voy para allá, la pelea está allá. Y lo primero que quiero hacer es ir a hablar con él. Quiero hacerle en privado, en persona, mirándolo a los ojos, las preguntas que hay que hacer. ¿Si hubiese pasado Ollanta con otro candidato? Depende quién. Yo pienso que la candidatura de Kuczynski fue nefasta siempre.
A mí me parece que fue un acto de gran frivolidad que le hizo un enorme daño, no tanto a personalmente a Alejandro Toledo, sino en general al proceso, y eso de algún modo es gran responsabilidad, digamos, suya y de quienes lo respaldaron. Por eso, si hubiera pasado él con Ollanta, yo no descarto que habría estado apoyando a Ollanta. Si hubiera pasado Toledo con él, probablemente habría apoyado a Toledo. Entonces, decides venir y... Eso viene, lo primero que hago es, lo llamo, lo busco, y nos reunimos con él. Nos reunimos mi mujer y yo, largas horas. Y él y Nadine. Le hice todas las preguntas, todas, absolutamente todas las que hay que hacerle, ¿no es cierto? Y yo salí muy tranquilo y muy satisfecho. Me pareció convincente. Yo ya había oído de gente que respeto mucho, entre ellos Gustavo Gorriti, que se habían reunido en días previos, y le habían hecho las mismas preguntas, en su caso además con el antecedente de que el 2006 él fue un tremendo, claro, un tenaz crítico suyo, y que además había investigado algunas de las acusaciones que se le hacían. Y él y muchas otras personas me habían dicho, vas a salir muy tranquilo cuando converses con él, porque es bastante convincente y además hay una, digamos, honradez ahí, hay una autenticidad que la gente no sospecharía, digamos, uh-huh, si no se juntara con él personalmente. Y yo salí tan satisfecho y tan tranquilo que empecé inmediatamente después, digamos, a entrar en campaña, si quieres. Es cierto, yo también he tenido la oportunidad de conversar con él hace unos 5 años, yo tenía un programa de radio, y realmente cuando no está pues con la presión de los monigotes, puedes conocerlo mejor. Incluso me dijo una cosa que es que me pareció interesante, ¿no? Porque hablamos obviamente de Madre Mía. Yo le dije, bueno, ahí ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo le dije, Madre Mía, yo entiendo perfectamente bien, hay tres instancias donde esto se ha archivado, el propio juez San Martín ha recomendado su archivamiento, pero le dije, hay gente que tiene dudas y yo sigo con dudas, y entonces él me dijo que son perfectamente legítimas y por eso él iba a pedir, ya lo había hecho, pero lo iba a hacer en la segunda vuelta, que la investigación continuara, ¿no? Y eso es algo a lo que se ha comprometido además públicamente, y yo creo que eso es justo, es bueno para que todos los peruanos respiremos tranquilos el día de mañana, que esa investigación siga su curso, y me lo dijo en privado, no en público, sino en privado, no había terceros ahí de testigos, y lo dijo con mucha autenticidad. Luego también le pregunté evidentemente por el Andahuaylazo, ¿no? Y él entiende perfectamente bien que ahí hubo errores, ¿no? Uh-huh. Errores básicamente que tenían que ver con la sensación que él tenía de que su hermano estaba en peligro, ¿no? Yo creo que fue un grave error, que pagó un precio, sí, mereció pagar ese precio, y es justo que se le llame la atención, pero tú no puedes ni remotamente comparar eso con lo que fue ni la participación de Antauro ni lo que pasó, digamos, a lo largo de la década de los 90. Además, en la época del Andahuaylazo, casi todos los medios de comunicación pedían que Toledo se vaya. El diario El Comercio. El diario El Comercio, un editorial que pasó al costado. Un paso al costado de un presidente que deje de funcionar. Entonces, había un ánimo en ese sentido. Y lo último sobre Ollanta, ¿quedaron en algo el apoyo político? Quedamos, bueno, él me dijo que quería hacer este juramento al país. Y yo le dije que me parecía una formidable idea. Y me involucré junto con otras personas, ¿no? A mí me pareció una idea magnífica, porque no hay precedentes en la historia, digamos, republicana del Perú de una cosa así, ¿no? Jurar ante el país, ante Dios, pero sobre todo ante testigos que nada tenían que ver con su proyecto original. Y por el otro lado, desprecian el juramento porque parece que no tendría valor ya la palabra, ¿no? Dices, puedes jurar en cualquier momento, ¿no? Pero jurar es un acto solemne, ¿no? No lo desprecian, le tienen mucho miedo al juramento. O le tienen miedo. Porque han sentido esto es algo, digamos, tan solemne, tan importante que puede ser creíble. Entonces, lógicamente, ellos tienen que tratar de erosionar la credibilidad del juramento. Yo creo que lo que pensaron esa tarde fue, ¿por qué no se nos ocurrió a nosotros antes? Bueno, el tiempo es cortísimo, pero la última parte de la entrevista queremos dedicarla a Keiko, ¿no? La hija de Alberto Fujimori. Y lo primero es, ella dice y se sostiene que ella no es parte, ella es nueva, ella no es Alberto, pero desde otros ángulos nosotros creemos que, al contrario, es la continuidad por todo el entorno y todo lo demás que expresa su candidatura. Para ti, ¿qué es Keiko Fujimori realmente? ¿Qué expresa su candidatura? Mira, es el vehículo a través del cual toda esta gente cree que puede volver al poder, ¿no? Ella, digamos, hay que reconocerle algunos méritos, hay que tratar de ser justos con ella. La relación que tiene una hija con su padre es un espacio sagrado en el que yo ni siquiera me atrevo a entrar. Yo respeto mucho eso. Pero todos los datos, absolutamente todos, apuntan a que ella es el instrumento, el vehículo del padre y sus amigos.
Esta campaña se ha manejado desde la DIROES. Los colaboradores de ella son los colaboradores del padre. Realmente no hay nadie nuevo, ¿no? Así es. No hay nadie. No hay uno solo que no haya sido procesado o, en el mejor de los casos, ministros golpistas. O gente que cayó en 7 idiomas frente a todos los horrores mientras aprovechaba el poder. Lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Cuando una persona dice que no tiene nada que ver con las personas que colaboraron con su padre, esa persona tiene que estar dispuesta a aceptar públicamente ante el país que su padre estuvo bien condenado a 25 años de cárcel por matar y por nunca robar. Lo aceptaba, si el día no de mañana la señora Fujimori saliera y dijera, mi padre merece estar preso 25 años por haber matado y por haber robado, entonces a lo mejor había que plantearse la posibilidad de creerlo. Pero parece que no nunca jamás dijo semejante cosa, ¿no? Ayer tuvo una oportunidad en el debate, ¿no? ¿Y qué te pareció el debate? Mira, yo creo que Ollanta logró algo importante. Primero, demostró que es capaz de hablar sin leer, ¿no es cierto? Todo el mundo pensaba que era imposible que él hablara sin leer, que estaba completamente robotizado por los asesores. Es una idea que presentó la prensa porque en los discursos se le escucha. Pero ayer todo el país vio que era perfectamente capaz, digamos, de hablar sin leer. Que no tiene una gran experiencia, digamos, como tribuno público. Bueno, y eso, ¿cuál es el problema? Es decir, eso ha sido el caso de muchos grandes gobernantes y en última instancia eso es algo que se aprende. Pero yo prefiero la autenticidad a lo que yo vi del otro lado, que era una chica paporreteando lo que le habían escrito los asesores y que era más candidata a un tercio estudiantil, digamos, de la Universidad de Boston, que a la presidencia de la República. Luego, él logró además algo importante y es mantener la serenidad. El temperamento de un presidente es algo casi tan importante como el contenido de su gobierno, porque un presidente tiene que tomar decisiones todos los días. Hubo dos momentos en los que ella, yo creo que se exasperó demasiado, ¿no? Mostró que todavía necesita madurar más. No sé si lo viste. Yo creo que sí, porque él planteó desde el comienzo, en el primer segmento, el tema de la esterilización de las 300.000 mujeres. Enorme. Y eso me parece a mí. Creo que la descolocó completamente. La descolocó completamente y ella no solamente no supo reaccionar, sino que en cierta forma quedó ya descolocada los siguientes dos segmentos. Entonces, yo vi en los primeros tres segmentos una goleada. Luego lo que pasó fue que el formato del debate, digamos, de algún modo diluyó un poquito esa impresión, sobre todo cuando llegaron las preguntas de los ciudadanos, sí. Que no es que me parezca mal, me parece una excelente idea y se hace en otros países, pero estuvo muy mal organizado eso. Sí, entonces le bajó tensión dramática al debate y permitió, digamos, que se diluyera un poquito la imagen que habíamos tenido hasta ese momento de un Ollanta totalmente dominante en el debate. Pero hecha las sumas y las restas, básicamente lo que vimos fue Ollanta bastante sereno, bastante seguro y tranquilo, capaz de desarrollar, digamos, ante cámaras un pensamiento, y a ella básicamente a la defensiva. Yo creo que crispada, creo que tremendamente, ¿no? Digamos, ofuscada. No como una entrevista suave que le hace. Más como una candidata estudiantil que como una candidata presidencial. Bien, Álvaro, te agradecemos tu tiempo, esta oportunidad. Quizá un mensaje final. Hay mucha gente que todavía está dudando. ¿Qué les dirías tú acerca de su voto? ¿Cómo no? Yo me dirigiría a aquellos que están pensando votar en blanco o viciado, ¿no? Que es una opción perfectamente legítima y respetable que yo mismo alguna vez he ejercido en el pasado. Claro. Pero yo les aconsejaría que reconsideren, desde el respeto y la humildad se los digo, reconsideren esa decisión. ¿Por qué? Porque votar en blanco viciado en un escenario relativamente normal no pone nada grave en peligro. Si tú tienes un escenario en el que la democracia no corre peligro y hay dos opciones a las que quieres de algún modo darles un poco de digamos, en fin, no sé, de un pare, ¿no? Eso está bien. Eso es perfectamente legítimo. La sociedad civil a veces, me parece a mí, tiene que hacer eso. Pero tiene la disyuntiva no es esa. Aquí lo que está pasando es muy grave. Estamos ante el peligro de que la democracia la destruyan una vez más desde el poder, mandatados por los votos de los peruanos. Y para evitar eso yo creo que hay que optar. Hay que optar por Ollanta, incluso si uno tiene dudas. A mí me parece que en la balanza no es el mismo peso el que tienen las dos candidaturas. Ollanta es una persona que, como él mismo dice, puede suscitar dudas, pero al otro lado lo que hay son pruebas. Lo que hay es una década nefasta, minuciosamente documentada, ni siquiera por la oposición, sino por ellos mismos, porque así de brutos fueron, que documentaron sus propios horrores de manera fílmica. Y condenas firmes. Así es. Y yo creo que frente a eso, digamos, la neutralidad no cabe, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas y amigos, nos despedimos hasta el programa siguiente aquí en Yo Acuso en RBC Televisión. Chao.